la destrucción de la identidad de la zona. ¿A qué me refiero? A que no se permitiría la modificación en el mobiliario urbano, a que se establecerían normativas respecto a la modificación de fachadas o conservación de fachadas. Tiene un aspecto mucho, muy importante lo que tiene que ver con los usos de suelo, porque eso es lo que finalmente ha llevado a su destrucción al barrio antiguo. El uso indiscriminado, el otorgamiento y autorizaciones de usos de suelo que han dado al traste con la vocación original del barrio antiguo, que era una vocación histórica y de preservación y de cultura y de recreación. Pues ahorita, lo he dicho, pues es una Sodoma y Gomorra, infortunadamente. Pero como el barrio antiguo, hay también otros sitios históricos que debemos de conservar para beneficio de toda la ciudadanía de Nuevo León. Y en este esfuerzo al que ha convocado el gobernador Rodrigo Medina, pues se ha sumado el Congreso del Estado en lo que a nuestro ámbito de acción corresponde, que es precisamente el análisis de las leyes y del marco legal en el que se desarrolla el barrio antiguo.